Gracias, directo y directo. Vamos a dialogar en estos momentos con el candidato presidencial de Gana Perú, el señor Ollanta Humala, quien hoy se ha reunido con representantes de los gremios de transportistas y mototaxistas en el distrito de Comas. Señor Ollanta, para RPP, más que todo, ¿qué comentario le merece este escándalo surgido a raíz de la señora Rosa Núñez? Escuchó un audio donde ella habla de una entrega de dinero de 700.000 soles para integrar la plancha de Solidaridad Nacional. Bueno, yo creo, pues, primero que es condenable. Exigimos que el Jurado Nacional y el Ministerio Público investiguen este caso, tomen cartas en el asunto, se pronuncien sobre este asunto. Probablemente, pues, el candidato, como ha sido alcalde, pensará que todo lo ve como alcalde y ha creído de que las vicepresidencias las tiene que licitar, y la ha puesto, pues, en adjudicación directa y la ha entregado por 700.000, ¿no?, soles. En fin, no me extraña de una persona que crea una bancada con la escoria que hay en el Congreso, la famosa bancada Comunicore, y que probablemente ahora los va a reciclar en candidatos al Congreso, y que haya estado, pues, vendiendo de esta manera la vicepresidencia. El candidato Toledo ha apoyado que se quede el equipo técnico que está viendo el tema de La Haya, y también justamente ha señalado que de llegar a un gobierno suyo no eliminará la cédula viva para militares y policías. ¿Qué comentario le merece? Primero que no sabe dónde está parado, no es cédula viva, es pensión renovable. Debe saber fijar los términos del señor Toledo. En segundo lugar, me parece que es irresponsable que alguien pueda decir, pues, que no va a mover al equipo técnico. Tampoco se trata de decir que lo va a mover, pero no puede dar un cheque en blanco cuando se trata de seguridad nacional.